Tenía que cantar una parte, sorry. Tenía que cantar una parte de la canción. Es demasiado. Es demasiado. Hay que cantarla. Hay que cantarla, en serio. Bienvenidos sean al episodio número 105 de La Fila. Uy, eso fue como raro. Es raro ponerse el audífono por acá, pero no hay forma de poder escucharme yo. Es muy extraño. Porque esta cosa no da retorno. O sea, da retorno, pero lo da como desfasado. Entonces es como. Es muy extraño. 105, La Fila, Las Aventuras de Perle, bienvenidos, yay, los estuve esperando como una semana para esto. Estuve trabajando de enfermero en la casa. No tengo otra explicación, es en serio, yep. En La Fila respondemos su pregunta sobre todos los universos de Blizzard, incluido aquel. Si ustedes tienen preguntas, se pueden mandarlas a lafila@lasaventurasdeperle.com o en el costado de sitio en lasaventurasdeperle.com. O si no, siguiendo el botón que está en la biblioteca, también en lasaventurasdeperle.com. De fondo estamos viendo un fondo que fue sugerido a nosotros gracias a Cristóbal Bernal, que siempre nos manda fondos, así que hay que agradecerle un montón a él. El fondo se llama Heroes of Storm y es una pieza de arte hecha por Unicolor. El link está en la descripción del video para todos aquellos que lo quieran descargar. Es un muy buen fondo de pantalla de Heroes of Storm para todos aquellos que tengan, por ejemplo, dos monitores. Eso se ve como muy, muy genial. Así que vayan. ¿Ok? Ok. Oh, qué hermoso se siente hacer la fila de nuevo. Como que uno lo echa de menos. En serio, se echa de menos hacer la fila. Especialmente después del episodio pasado donde me llegaron un buen par de memorias, así como memorias lindas de cómo empezó el ADP y es como oh, lágrimas y todo. A todo esto, si a ustedes les extraña que esté con la misma ropa que con el episodio de Warcraft 3, es porque estoy grabando esto directamente después del episodio de Warcraft 3. Si ustedes se preguntan por qué yo no grabo dos episodios de Warcraft 3 en la semana, es por eso, porque grabo un episodio de Warcraft 3, después grabo la fila y después hago otras cosas. Así que es por eso. Pero empecemos con las preguntas de inmediato. Tenemos una pregunta por parte de Gabriel Stee. Es una duda de Burning Crusade, según el tema. ¿Estará muy fuerte la música? Yo creo que está. Ahí yo creo que la podemos dejar. Ok. Dejemos la música ahí. Es que está así. Gabriel dice: Hola, Juanín. Felicidades por el canal. Muchas gracias. Yo no jugué Burning Crusade. Empecé en Lich King. Y mi pregunta es: ¿cómo fue el desenlace para que el portal se abriera y invadiéramos Terrayenda? Y sobre todo, ¿por qué? Sangre y truenos. Sangre y truenos. Para ti también. ¿Por qué el tema del portal oscuro? Pues a Illidan se le ocurrió invadirnos. Bueno, la verdad no es así. La verdad es que Illidan estaba luchando con la Legión Ardiente en Terra Allende. Y la Legión Ardiente encontró una forma para poder encender de nuevo el portal oscuro y poder pasarse a nuestro lado. Nosotros empezamos a derrotar a la Legión Ardiente y tuvimos que cruzar el portal para derrotarlos un poquito más. Y ahí Illidan se enojó porque Illidan dijo así como: Hey, ¿por qué no están invadiendo mi tierra? Mi tierra es Terra Allende, ustedes deberían estar afuera de Terra Allende. Pero nosotros, como entramos a Terra Allende, pues Illidan se enojó y ahora, bueno, después lo matamos. Eso. Pero eso fue en realidad eso. O sea, la Legión Ardiente empezó a invadirnos a través del portal con. A través del portal con Terra Allende, nosotros nos metimos para defender Azeroth y bueno, ustedes saben cómo termina esa historia. La siguiente pregunta viene de parte de Alfredo. Muy buenas, mi querido y famoso Juanín. No tan famoso, pero sí muy querido. Así que muchas gracias a todos por el cariño. Sigo la fila capítulo a capítulo. Muy bien. Lea la siguiente consulta y duda con mucho detalle, por favor. Esto tiene mucho detalle. El tema es el siguiente. El día 23 de junio del 2015, aproximadamente entre las 1 y las 2 a.m., se avisó a todo el reino de Dracarí que se había matado al emperador mítico en Gran Magullador, y que la Guild Utopic, que es una guild que estaba en la alianza y se pasaba la horda, según el correo, lo había conseguido. Salieron varios nombres de personajes que realizaron el kill, pero como cuando sucedió eso me pareció algo raro lo que vi. Solo salieron 8 nombres de personajes que obtuvieron el primero del reino y no los 20 que correspondería si se mató por primera vez en Dracarí. Mi consulta y duda es, ¿por qué salieron solamente 8 personajes y no los 20? ¿Hubo Carrion mítico? Supuestamente no era posible hacer míticos en Interreino. Ojalá pudieras responderme esto y saber la verdad del primero del reino en mítico. Muchas gracias, Juanín, y sigue adelante con el canal. Puedes seguir adelante con el canal, muchas gracias. Estuve viendo el WoW Progress de la Guild Utopic. Y vi, digamos, la data que estaba disponible sobre la primera derrota del emperador mítico.
y salían 20 personajes. No sé por qué habrán salido 8 personajes, según tú. Yo creo que sería mucho mejor verlo con alguna captura de pantalla en ese caso. Pero puede que sea algún error de algún lado, no puede que sea algún error del juego. El tema es que el primero del reino se le adjudica a la hermandad. Así que, digamos, estando en un grupo de hermandad, obviamente se le adjudica a la hermandad. Pero es raro, no deberían, claro, como tú dices, no deberían aparecer 8, sino que deberían aparecer los 20. Yo creo que si hay alguna captura de pantalla que podamos utilizar para poder revisar la situación, eso sería mejor. Pero por lo menos yo estuve revisando el WoW Progress, vi la lista de los personajes y revisé cada uno de los personajes para ver su progreso en el mítico. Y pese a que hay algunos personajes dentro de ese grupo que, digamos, han matado a todos los jefes en mítico, hay algunos personajes de ese grupo que mató al Imperator que no tiene todos los jefes en mítico. A lo mejor eso tiene un poquito que ver, pero definitivamente todos los personajes que salen listados en en ese kill del Imperador mítico, definitivamente lo mataron. Así que puede que sea a lo mejor por temas de que a lo mejor esos personajes específicos que salieron son los que mataron a todos los jefes en mítico y a lo mejor los otros que no lo han matado todos o que le falta uno solamente. Es posible que sea eso. Junto con eso, hay un par de personajes, por lo menos uno salía en el WoW Progress, pero me atrevería a decir que puede haber otro que haya sido algún alt de algún otro personaje y eso puede haber influido también. La verdad no lo sé, pero a lo mejor eso presta un poquito de luz. Pero si el juego dice que sacaron el primero del reino, pues sí, lo sacaron. Así que felicidades a Utopic. La siguiente pregunta viene de parte de Edison desde Esmeraldas, Ecuador. No tenía idea que había una ciudad que se llama Esmeraldas, Ecuador. Es un muy bonito nombre, me gusta. Me descargué el soundtrack de Warlords of Draenor desde YouTube. Por favor, no me juzgues. No te juzgo, yo también bajo músicas de trances épicos desde YouTube. pero la música de WoW es lo suficientemente genial como para. Bueno, bajarla de YouTube en realidad te baja mucho la calidad, pero aún no voy a hablar de eso. Y me encontré entre muchos temas buenísimos, uno que me encantó y tiene por título Malak. Debo aclarar que yo no juego WoW y que todo lo que sé no he encontrado en las WoW Wikipedias. Mi pregunta es, ¿qué es Malak y a qué hace referencia? ¿Hay algún personaje o lugar? Esa pregunta no me deja dormir. ¿No te deja dormir esa pregunta? ¡Wow! Hay otra pregunta, pero voy a contestar ese primero. Malak, según mi investigación, en otras lenguas significa ángel. Y según mi investigación un poquito más profunda, al parecer el compositor de esa canción tenía un hijo y el hijo falleció. Y quiso ponerle Malak o Ángel a esa canción para dedicársela a su hijo fallecido. ¿Qué tan cierta será esa historia? No lo sé. Pero eso por lo menos es lo que corre en las internets. No hay ningún personaje por lo menos que yo recuerde que se llame Malak. Tampoco creo que vaya a existir porque es una referencia bastante obvia. Pero donde sale esa música es en Okindun y también tiene un poquito de sentido con la mazmorra. O sea, Okindun es una tumba. Eso es lo que es. Y digamos en. Bueno, tú no juegas WoW, pero Okindun es la tumba de una cierta raza que está en el universo de Warcraft. Y es ahí donde ellos se entierran como a sus seres queridos y los encomiendan a la luz, que es como esta especie de imagen divina, por decirlo de alguna forma. Entonces, decir Malak es básicamente hablar de un ángel. Es eso. En otras lenguas, aquí en la tierra, en la vida real, en otras lenguas Malak significa ángel, así que es algo bastante sacro. Y la otra cosa es cómo se viene el crepúsculo de los aspectos según las WoW Wikipedias. Un universo alterno con exactamente los mismos personajes, pero con acontecimientos completamente diferentes, pueden existir. Y no necesitan otra explicación más que así se dieron las cosas. La pregunta sigue, pero sí quiero aclarar un poquito de eso. En Crepúsculo de los Aspectos, para los que no saben o los que no han leído el libro o los que no han escuchado el podcast, porque hice un podcast de eso hace mucho tiempo en realidad, eso es ya en la época de Cataclysm. De hecho, bueno, tengo el libro ahí, no se los voy a refregar en la cara, ¿para qué? Pero en ese libro, digamos para que ustedes entiendan el contexto si no saben de qué va eso. En ese libro, Thrall viaja digamos, a través de las líneas del tiempo buscando a Nosdormu, que era el aspecto que le faltaba para poder empezar a trabajar con el alma de dragón, etc. Y en esos viajes en el tiempo, Thrall encuentra una de las infinitas líneas de tiempo en la cual Taressa no es realmente amiga de él. Y de hecho, Taressa como que no lo conoce. Y de hecho, Thrall tiene que como que convencerla que Taressa
es realmente su amiga en otro universo. Y de hecho, como que Talessa en ese momento se empieza a dar cuenta que muchas cosas se sienten como si no fueran reales. Entonces, eso también da un poquito de la cuenta de cómo van los infinitos multiversos digamos, no quiero decir en el universo porque se puede confundir, pero digamos en el amplio margen de cosas que suceden en Warcraft. Y eso también da cuenta un poquito de que ciertos universos que han sido creados entre las infinitas posibilidades de los multiversos en Warcraft pueden ser desvanecidos. Así que eso, pero no te debería extrañar porque ya desde hace mucho tiempo que sabemos que en Warcraft existe una infinidad de universos. Por ejemplo, existe un universo donde todos son vainitas, y eso es horrible. Sin embargo, en World of Draenor, para hacer una línea alterna, están como que obsesionados por hacerlo ver igual que en la línea real del tiempo, con eso de Gul'dan y la Horda Vil y los otros detalles que no recuerdo. Admito que jugar con las líneas de tiempo es muy épico y también interesante, pero me parece que están exagerando. O sea, si Gul'dan apareciera como un chamán poderosísimo y orgulloso que luchara y muriera o no contra la Legión, habría sido igual o más épico, y no por eso habría sido menos Warcraft. Es más, yo creo que así hubiese tenido mucho más sentido. ¿Tú qué crees? Gracias de antemano, me gusta mucho tu programa porque me enganché de la fila número 50. Muchas gracias a ti, adiós y que el brillo de tus ojos nunca se apague. Oh. Gul'dan. Bueno, si tú no conoces un poquito el trasfondo de Warlords of Draenor y cómo sucedió Warlords of Draenor en términos de historia, pues seguramente no sabes, por ejemplo, que la persona encargada de viajar las líneas del tiempo para que Garrosh llegara específicamente a ese lugar buscó específicamente como la versión más cercana posible a lo que nosotros tenemos por historia. Entonces, no es como que hayan. O sea, no es como que haya sido coincidencia, pero específicamente la persona que hizo el viaje en el tiempo para que todo esto sucediera buscó específicamente ese lugar, digamos, entre todas las líneas de tiempo, fue a buscar esa específicamente. Pero definitivamente debe haber una línea de tiempo en la cual, Gul'dan es un chamán súper, hiper, mega poderoso que tenga el poder para poder derrotar a la Legión. Ahora, qué tan real sea ese universo, eso es muy difícil de decir. Pero de que puede existir la posibilidad, puede existir la posibilidad. Ahora, de que hubiera hecho una mejor historia, nada, porque realmente todos conocemos a Gul'dan como el hijo de puta que todos queremos matar en realidad. Y sorry por el insulto, pero Argentina. No sé por qué la gente de Argentina está tan enojada con Chile, así como por haber ganado la Copa. Te apuesto que en Chile no vamos a ganar ninguna otra Copa más, ninguna Copa del Mundo, ninguna Copa América, nada más, nada más. Es solamente una Argentina. Pero Argentina también se lo merecía, creo yo, ¿eh? Estuvo muy peleado. En fin, no voy a hablar de fútbol aquí. Esta viene de Daftsu 1. Hola Juanín, ¿cómo estás? Vuelvo con otra pregunta. ¿Cuáles crees que sean las intenciones de Raytheon en Draenor? ¿Y de dónde provienen los orcos pálidos? La de los orcos pálidos es bastante fácil. Los orcos pálidos son básicamente orcos que, digamos, fueron como renegados de la luz del día y etcétera. Y prefieren como adherirse a energías más oscuras. Si tú te das cuenta, los orcos pálidos aparecen en lugares muy, muy oscuros y no necesariamente se abren a la luz del día. Y es por eso que los orcos pálidos son muy frecuentes de ver, por ejemplo, en el Valle Sombraluna. Uno los ve un buen montón, uno los ve un buen poco en el Valle Sombraluna. Y eso es porque estos orcos pálidos también se sienten muy atraídos a ciertos tipos de energías que son bastante oscuras. Es por eso que los orcos pálidos también tienen una cierta afiliación con Cho'Gall, y es por eso que Cho'Gall los manda un poquito a destruir un poquito Gran Magullador, porque esos tipos están aliados. Entonces, esos orcos pálidos como que empiezan a preferir esos poderes y realmente empiezan a sucumbir y se convierten en Gollum. Ahora, ¿cuáles son las intenciones de Raytheon en Draenor? Creo que esta pregunta la voy a responder de la misma forma en como 4 o 5 preguntas que vienen más adelante, pero yo creo que las intenciones de Raytheon en Draenor son muy similares a las intenciones de la Alianza de la Horda en Ashran. Hay muchos artefactos que son de gran poder en Draenor y que no necesariamente. ¿Cómo poder decirlo? Bueno, hay un montón de artefactos de poder que no se han encontrado y que Raytheon a lo mejor tendrá alguna pista de dónde poder encontrarlos. Además, se dice por ahí, dice la mala lengua, que Raytheon sería el responsable, digamos, de haber ayudado a Caerus Dormu por todo el trabajo que hicieron en la línea temporal. Pero vamos a ver de qué va eso en realidad en las siguientes expansiones. Pero
Yo creo que las intenciones de Rathion en Pandaria, porque, oh, perdón, en Draenor, fue encontrar algún tipo de artefacto ogro que lo pudiera ayudar en sus propias intenciones, y eso hizo que los ogros se enojaran con él, que tuviera que ir donde el almirante Taylor y todo lo que pasa después, ustedes lo saben. Junto con eso, el vecino está trabajando, está construyendo casa, de hecho. O sea, no está construyendo casa, está construyendo habitaciones porque va a tener guagüita, felicidades para él, pero. La siguiente pregunta viene de parte de Jesús Manuel. Hola Juani, me encanta la fila, muchas gracias. Tengo dos preguntas. ¿Quién es el mogul que sale en la pantalla de carga de Miss Pandaria? Es simplemente un mogul azar. ¿Y crees que sería una buena idea un parche de crossover donde el villano sea de cualquier juego de Blizzard, solo sea de ese parche y tenga una raid donde la Horda y la Alianza de una sola raid para derrotarlo? Para mí sería chévere, puede ser al final de la expansión o incluso de preparche. Yo creo que Blizzard ha pensado en eso también. Yo creo que es una buena idea, en cierto punto, hacer que la Alianza y la Horda puedan hacer raids juntas. Pero yo creo que el mejor momento para hacer eso sería, por ejemplo, cuando llegue la hora de matar a Sargeras. Si es que alguna vez vamos a tener el poder para poder matarlo. Yo creo que eso sería la ocasión. Otra ocasión no lo veo, porque la Alianza y la Horda siempre se van a llevar mal. De una u otra forma, pero específicamente para Sargeras yo creo que pueden como unir fuerzas en términos de mecánica del juego. La siguiente pregunta viene de parte de Chikara, creo que se lee así el nombre, no estoy muy seguro, pero la pregunta es sobre el trono de Kil Jaeden. Tengo entendido que en esta versión de Draenor es Archimonde el que está en contacto con Gul'dan y no Kil Jaeden. Siento que es Archimonde el que ha hecho contacto con Gul'dan en lugar de Kil Jaeden. ¿Ese lugar no se debería llamar el trono de Archimonde, a diferencia de la realidad de Terrayende? Saludos de Chikara de Ragnaros. ¡Hey, Ragnaros! ¡Yay! Hace poco me uní al grupo de Ragnaros en Facebook y me encanta la cantidad de QQ que hay. La verdad es que Gul'dan le puso a ese lugar el trono de Kil Jaeden antes de lo que sucediera en la cinemática de Warlords of Draenor. Antes de que Grommash le dijera que no, de hecho, ya le había puesto el nombre del trono de Kil Jaeden. Y eso es porque Gul'dan siempre tuvo el pacto con Kil Jaeden. Bueno, con la Legión Ardiente en realidad, pero lo hizo a través de Kil Jaeden. Pero cuando Gul'dan falla, Kil Jaeden, podríamos. O sea, yo lo pongo de esta forma porque es así como me imagino que funciona. Pero podríamos decir, por ejemplo, que Kil Jaeden le dijo a Archimonde que se hiciera cargo de todo el tema en Draenor en vez de Gul'dan, porque Gul'dan iba a terminar fracasando al final. Yo creo que esa es como la salida de todo eso. Pero no, el nombre de trono de Kil Jaeden es en realidad un nombre que ya se conocía de antes. Es un nombre que Gul'dan ya había utilizado. Es un nombre que Gul'dan ya había puesto para su lugar y que terminó siendo así, en realidad. Y que de todas formas, bueno, Kil Jaeden no tiene nada que reclamar porque Kil Jaeden es un poquito más grande y necesita más espacio. Archimonde se puede sentar en cualquier parte. Hay tronos muy grandes. Así tal cual. La siguiente pregunta viene de parte de Benjamín Retamal. ¿Qué fue lo que le dio de beber Gul'dan a los orcos? ¿Era la sangre de Manoroth o la de otro demonio que se volvieron negros y puntiagudos y no rojos? Si sí, era la sangre de Manoroth, es solamente que al parecer tiene efectos diferentes en este universo. ¿Quién sabe? Elecciones a lo mejor de diseño. No lo sé. Y una opinión sobre las grescas de Hearthstone. Me gustan, las encontré muy entrete, pero una sola victoria para ganar el premio me parece algo fácil. O sea, esperas una semana, ganas una vez y un sobre asegurado. Creo que eso no es correcto. Sería genial si cada 5 victorias sin perder puedas obtener un sobre. Eso daría la sensación de una gresca, ya que en una pelea de bar o taberna son todos contra todos y pelear y solo pelear. Eso sería mucho mejor que como es ahora porque está muy fácil. Sí, estoy de acuerdo con eso un poco. Yo creo que las grescas, al hacer la primera gresca. Digamos, si obtener un sobre solamente por hacer la primera gresca, yo creo que eso es bastante fácil. Yo estaría de acuerdo, por ejemplo, en alcanzar 5 victorias para poder sacar el sobre. Yo creo que eso sería más decente. porque eso también haría que la gente fuese a jugar la gresca en realidad. Ahora, lo bueno que tienen las grescas es que también cuentan, por ejemplo, para las misiones. Entonces, si tú estás desarrollando una misión y te falta, por ejemplo, una victoria y estás justo la. Tienes justo 4 de 5 y necesitas jugar con cazador. Y cazador es como súper bueno ahora con la gresca de las. Bueno, con la gresca de la semana pasada, que era de las arañitas por todos lados. Yo creo que sí, yo creo que va por ese lado. Junto con eso, hay un. A ciertas personas les llegó como un tubito. Que dice que el 22 de julio va a haber noticias sobre Hearthstone. Y eso cae día lunes.
Y eso es en... ¿cuándo? En 2 semanas más. En 2 semanas más. Vamos a saber más de Hearthstone, así como qué se viene en el futuro. Así que... ¡emoción! Yo todavía ni compro roca negra y estoy... ¡soy una rata! ¡Ay, una rata! ¡Hola, soy! Ah, oh, esta canción, viejo. Oh. Craig Gassen. Ricardo Martínez tiene una categoría de Gul'dan. Después de ver el episodio de la fila 104 que mencionaste que se pueden encontrar spoilers sobre el final de Warlords, ya todos lo saben, ya todos saben que Arkimond es el jefe final y que se muere, etc. Ah, lo busqué y lo vi, ya que no tengo la suerte de poder jugarlo aún. Oh. Pero todavía están con descuento. No, parece que ya terminó el descuento. Sí, parece que ya terminó. Y una parte de dicha cinemática me planteó una teoría bastante interesante que me gustaría compartir. Si no viste la cinemática del final de la Ciudadela del Fuego, no le hacen esto. Pero ya todo lo vimos y voy a hablar de eso de todas formas porque ya mataron a Arkimon, así que da lo mismo. En la cinemática se muestra cómo tras ser derrotado Arkimon, Gul'dan intenta escapar por el portal que invoca, pero Arkimon le dice que siguió un pacto. Acto seguido le lanza un rayo que lo atrapa y luego lo empuja hacia el portal y después el portal explota. Mi teoría es la siguiente: si en nuestra línea temporal Ner'zhul se convirtió en el rey Exanime por haber traicionado a Kil'jaeden e intentar romper el pacto que sellaron, y en esta Ner'zhul está muerto y quien intenta romper el pacto con la Legión es Gul'dan, ¿podría ser como una manera de crear al rey Exanime con el espíritu de Gul'dan, haciendo de que de alguna manera en cualquier línea temporal y no en nuestra dimensión, o perdón, y en cualquier dimensión, sean como sean los hechos, el rey Exanime debería haber existido inevitablemente? Puede que esto no sea exactamente lo que tenga planeado Blizzard, pero a mi parecer puede ser una muy buena teoría. Saludos. Argentina. Mucha gente de Chile me va a matar por decir yay Argentina, pero yay Argentina. Hay una diferencia grande ahí. Yo creo que Gul'dan no ha traicionado de ninguna forma a la Legión. Yo creo que Gul'dan le falló a la Legión, pero no necesariamente Gul'dan ha traicionado a la Legión. Yo creo que no va por ahí la cosa. Yo creo que Gul'dan, no sé, traer de vuelta al rey Exanime, así como, hey, ahora es Gul'dan. Si queremos ver al rey Exanime, traigan al verdadero rey Exanime, que es, bueno, ahora es el innombrable. Pero tráiganlo de vuelta. Ya me tienen convencido ya, algún día va a volver. Algún día tiene que volver. Yo creo, no sé. Felipe Mellado pregunta. Mi pregunta es sobre Magni Barba Bronce. ¿Sigue convertido en piedra o ya volvió a la normalidad? Todavía piedra. Saludos, te sigo desde casi tus inicios. Añoro tus podcasts, sobre todo lo de los libros, aunque siempre quería escuchar los spoilers. Sorry por las fallas. No, no, por las fallas. Pero libros no hago más porque, bueno, depende del libro en realidad. Si es un libro así como muy, muy importante, lo hago, pero. Crímenes de Guerra lo grabé hasta la mitad y luego descubrí que Crímenes de Guerra no era como tan interesante como los cuentos cortos, que son de hecho a mi parecer un poquito mejor que Crímenes de Guerra en términos de lo que contiene, digamos, a modo de historia. Pero sí, Crímenes de Guerra contiene un par de cositas que son interesantes de saber, como que Sylvanas se reúne con Berezza y hablan sobre reunirse, etc. Y después se separan y es horrible. Pero Crímenes de Guerra tiene un par de cosas que son muy buenas y le da un buen poco de desarrollo a personajes de Azeroth que deberían tener más desarrollo dentro del juego y no solamente en las novelas. Pero eso también lo que me da rabia un poquito, de que esos personajes tienen como papeles muy geniales en los libros, pero no en el juego. O sea, Tyrande, por favor, Vayne. Vayne, viejo. Horda, ya pues, Vayne. Eduardo Leiva. También conocido como Thorfinn en Santiago. Hace unos días decidí escuchar todos los capítulos de la fila para ir poniéndome a la corriente. Y en el capítulo 23 de la fila, más o menos al final, decías que en el Memo Champion había salido el rumor de una nueva expansión luego de Pandaria, la cual supuestamente se llamaría Warlords of Draenor. Y todos sabemos que terminó siendo esa. Pero hace poco también salió el rumor de un nuevo registro, ojo de Ashara, no sé cómo se escribe en inglés, Eye of Ashara. Pero suponiendo eso y luego de ver la cinemática final de Ciudadela de Fuego Infernal, mi pregunta es. ¿Qué piensas tú con respecto a eso y será la nueva expansión de WoW? Saludos y felicitaciones de nuevo a todos los que trabajan en el ADP. Mucho ánimo, muchas gracias a ti también. Sinceramente, yo espero, y es algo que vamos a conversar también con la siguiente pregunta de Tornado BL. Pero yo pienso que la mejor forma de continuar un poquito con
con la historia, digamos, con Azeroth, sería a través de Ashara. Yo creo que Ashara es un enemigo demasiado grande para no enfrentarlo. Y eso también nos daría un poquito de acceso a lo que sucede con los dioses antiguos. Como ustedes saben, Ashara tuvo un pacto tanto con los demonios como con los dioses antiguos, en el sentido de que los dioses antiguos le entregaron como esta nueva forma a Ashara. Digamos, este nuevo como poder, de cierta forma. Entonces a mí me gustaría mucho ver a Ashara, porque ya tenemos un poquito de conexión con los demonios. Y realmente lo que tenemos que recordar es que tenemos grandes enemigos esperándonos en la frontera. Tenemos a los dioses antiguos, tenemos a Sargeras, y tenemos a cualquier otra cosa que a lo mejor esté por ahí. Pero esos dos son como los más grandes. Entonces, Ashara nos podría dar un poquito más de datos sobre cómo son los dioses antiguos. Y a lo mejor incluso podría irnos aproximando a una expansión en la cual podamos llegar a derrotar, por ejemplo, a Nezoth, que es uno de los dioses antiguos que sabemos que no está muerto, que no hemos matado de ninguna forma y que está allá afuera en guerra con todo el mundo. Su último intento fue con a la muerte y ese tipo como que no causó mucho furor porque la explosión de ese tipo fue bastante fome. Yo creo que Nezoth estaba buscando por lo menos una mejor explosión. Pero a mí me gustaría ver una expansión que tenga que ver con... esa canción. Lich King. A mí me gustaría ver a Ashara simplemente por la conexión con los dioses antiguos. Que yo creo que es lo que hace falta un poco. La última conexión que tuvimos con los dioses antiguos fue Pandaria y no fue necesariamente una gran conexión, gran. Bueno, más allá de los mántides y los Klaxi y todo eso, pero... Pero yo creo que volver un poquito a eso, como que aleja a la Legión un poquito más, de forma que la Legión sea como realmente este enemigo supremo que nosotros tenemos que derrotar. Yo creo que eso sería mejor. A mí me encantaría que Age of Ashara fuese una expansión, ya sea por el nombre o por las características, por ejemplo, que han dado un par de fans que han hecho. De hecho, hay un fan en MMO Champion que ha inventado como toda una expansión alrededor del nombre de Age of Ashara y ha hecho mapas, ha hecho enemigos, ha hecho características, ha hecho raids, ha hecho parches para esa expansión. Es una expansión, digamos, mentalizada por un fan. Y a mí me gusta mucho ese concepto, a mí me gusta mucho la idea. Básicamente porque podríamos ver Tel Abib, por ejemplo, de dónde vienen esas bananas tan deliciosas. Entonces hay muchas cosas que podrían suceder en el juego y yo creo que a Age of Ashara le haría bastante bien a la hora de volver a Azeroth. Ahora, ¿cuál va a ser la expansión que va a suceder a Warlords of Draenor? Vamos a ver qué sucede con el evento pre-expansión y lo que sucede después del parche 5.2. Y de eso hay que hablar también, pero de eso voy a hablar en otro video, yo creo. Y siguiendo con la pregunta de Tornado BL con respecto a Warcraft 3. Primero que nada, ya me vi el final de 6.2, estoy un poco decepcionado, bla bla bla. Viendo tu último video de la campaña de los orcos de Warcraft 3, no es el último video, todavía hay más campaña de los orcos, me llamó la atención lo que dice la bruja al escapar de Thrall. La marea oscura va a tragarlos a todos y una vez que empiece no va a haber lugar donde ocultarse. Y me llamó la atención eso ya que no lo recordaba jugar de Warcraft 3 ese diálogo. Así que, ¿qué es la marea oscura? ¿La hemos visto? Y si no, ¿crees que pueda ser en un futuro la puerta de la esperada expansión de los Nagas y los mares? Ya que quizá esa bruja de mares era sirviente de Ashara. Aunque si llegase a pasar, creo que sería en unas dos expansiones más. Si sube más seguido los videos de Warcraft 3. Sí, voy a tratar de subir más Warcraft 3, pero Warcraft 3 es como ese show, así como para rellenar entre medio del mantenimiento. Pero también yo creo que eso podría ser fácilmente un evento, la marea oscura. Evento pre-expansión para Ojo de Ashara. Sería genial. Me encantaría verlo. Hay muchas cosas que oculta el mar. El mar oculta grandes peces, oculta lugares mucho más profundos y mucho más bizarros que Bashir. El mar oculta la entrada a la ciudad un día de Nyalotha, que es donde duermen los dioses antiguos al parecer. Así que es interesante. Cuando tú hablas del mar, por lo general hablas de lo desconocido. Sí, yo quiero ver el mar. Y barcos y cosas así. Ahora que tenemos modelos nuevos de barcos, Blizzard, please. Ah, la siguiente pregunta viene de parte de Joaquín Rosales y es sobre Medan.
¿Qué pasó con Medan? ¿Algún día va a ser presencia en la historia de WoW, ya que en Warlords Marrath murió y era su mentor? Y cabe destacar que Medan es el guardián de Tirifal actual y yo lo considero un personaje tremendamente poderoso como para dejarlo de lado y con un carisma bastante genial. Gracias por los videos de la fila y por tu dedicación. ¿Y los videos de Warcraft 3 podríamos hacerlos más cortos? ¿Quién es de Warcraft 3? No sabemos dónde está Medan. No lo sabemos. Y eso me preocupa. Porque Medan es demasiado poderoso para que simplemente hagan un retcon y digan nope. Medan nunca existió. Es posible que hagan un retcon, ojalá que no, pero no lo veo como imposible que hagan un retcon de eso. Ahora bien, sabemos que Khadgar tiene a Teeash. Y Teeash anteriormente, antes de Khadgar, la tuvo Medan. Entonces es posible que Medan le haya pasado el título de guardián de Tirifal a Khadgar. O por lo menos le haya pasado como el báculo. Y él se haya ido a una cápsula del tiempo a entrenar. Así como Goku. A todo esto, Dragon Ball Super. Oh my god. Pero Medan es un personaje que está perdido. Con muy poca información. Y eso me preocupa. No me gusta para nada. Yo quiero que Medan aparezca en alguna parte. Para reemplazar a Thrall. A todo esto. Porque Thrall ya ha estado demasiado. Ha estado demasiado. Si hay que tener un orco en Warcraft, que sea Medan. Que es un cuarto orco. Pero aún así es orco. Eso. La siguiente pregunta viene de parte de Yago Zoro. Espero que te guste el fanart. Voy a dejar el fanart en la descripción del video. Porque como es un fondo blanco, no lo puedo colocar en el show. Pero está muy bonito, así que gracias. La pregunta es, si consigo el metalogro de volar y hago de nuevo la apertura del portal oscuro con un alter, ¿podré volar por esta zona? Yo creo que van a haber restricciones para eso. Yo creo que para eso podrían aplicar un par de restricciones, pero no, yo creo que sí. Yo creo que en ese lugar sí se podrían aplicar algunas restricciones para que no puedas volar ahí. Porque obviamente hay como una historia que pasar. La siguiente pregunta viene de parte de Apolo. En la expansión de StarCraft 1 aparecen Terrans que vienen de la Tierra y luego de ser derrotados por el Enjambre se regresan a su planeta. Mi pregunta es, ¿si alguna vez podría existir la posibilidad de que el Enjambre llegase a la Tierra o al sistema solar? De hecho, lo existe. Que haya pasado es otra cosa, ¿o no? Pero en la historia de StarCraft, la Tierra es un lugar. De hecho, StarCraft se desarrolla como casi un milenio más adelante que nosotros. Entonces, si podemos colocarlo de cierta forma, si podemos ponerlo de cierta forma, la Tierra, año 2000, ¡hey! El señor del gas, infaltable. Overwatch. Overwatch se desarrolla en la Tierra. ¡Wow! Esta es una muy buena pregunta. Hay que preguntarle a Metzen. Pero podría, oh, sería genial que Overwatch fuera parte del universo de StarCraft de una u otra forma, en el sentido de que StarCraft se desarrolla como 600 años más adelante de ahora, digamos, se desarrolla como en el año 2900 y tantos, no sé, pero se desarrolla siglo más adelante. Y Overwatch se desarrolla no tanto siglo más adelante, es un poco más reciente en términos de historia entre medio del ahora en la Tierra y StarCraft. Entonces sería muy... Sería muy inter... Sería muy interesante que Overwatch fuera parte del lore de StarCraft, en cierta forma. Sería genial. Pero la Tierra definitivamente existe en el universo de StarCraft. Está en otro sistema. En el sistema. En el sector Kumprulu. Hay más prioridad para los seres. Oh, mi garganta, todavía me sigue molestando, Dios mío. Pero en el sector Kumprulu, digamos, los Zerg tienen como mayor prioridad por alguna razón. Los Zerg sí quieren invadir la Tierra, yo creo, en algún punto, pero al parecer el sector Kumprulu es mucho más importante que la Tierra en estos momentos. Así que eso, pero puede existir la posibilidad de que los Zerg puedan invadir la Tierra. Sí, ¿por qué no? Ahora, de que lo vayan a hacer, teniendo a Kerrigan así como está, es otra cosa, pero... La siguiente pregunta viene de parte de Ramón Luis Feliciano. Sin pensar en el Sueño Esmeralda, la Legión y a Shara, ¿cuál crees tú que sería uno de los problemas que nos podríamos encontrar cuando acabe todo en Draenor y regresemos a nuestra línea temporal en nuestra casa en Azeroth? Saludos de Fel de Puerto Rico, saludos a ti. Dioses antiguos, es como el otro enemigo que nos queda. De hecho, nos quedan bastante pocos enemigos ahora. Bueno, Illidan tiene que volver.
Illidan tiene que volver, porque Illidan es mitad demonio y todos sabemos que los demonios se devuelven al vacío abisal. Así que, yep. La siguiente venida de parte de Trickmar. Yay. Ahora que Arkemond, versión de Draenor, es el último jefe de Hellfire, me surgió una gran duda. Imagínate que ese final de Warlords, Kil'jaeden y Sargeras siguen estando en esa dimensión y ahora querrán venganza por la muerte de Arkemond. Recuerda que aún después de la batalla del Monte Hyjal, la Legión Ardiente siguió molestándonos. ¿Crees que en futuras versiones volvamos a Draenor para defenderla? No necesariamente creo que vayamos a volver a Draenor, pero sí vamos a ver algunas cosas, digamos, de personajes de Draenor que van a volver a nuestra historia. Por ejemplo, Yirel es un personaje demasiado grande como para dejarlo botado en Draenor. Grom, también, y por supuesto el papá de Thrall también. Son personajes muy grandes para que se queden pegados en la historia de Draenor y nunca más vuelvan. Aparte, Yirel ya le dijo, así, si necesitan cualquier cosa, papito, llama nomás. Choro. Ah, soy tan chileno, Dios mío. La siguiente pregunta viene de parte del Landero. Landero dice, hey, soy un fan tuyo hace poco más de un año y me encanta la gran cantidad de lore que manejas. No es tanto. Soy de Panamá y entré al servidor oficial hace un par de semanas. Por cierto, ¿cuál es tu build? Estoy en los servidores latinos. Estamos en el reino de Dracari. No puedes buscar en la alianza. El nombre es Las Aventuras de Perle. Le pides a alguno de los oficiales que te pueda dejar entrar. Así que no hay drama. Volviendo al asunto, hoy mientras estaba bordeando para conseguir. Boreando, bueno, no sé qué foreando. Para conseguir el metalogro de volar por Draenor, encontré un tesoro del Capitán Taylor, donde al abrirlo, luego de buscar una tediosa llave por toda la zona, es verdad, es muy tedioso encontrar esa estúpida llave. Encontré un diario que cuenta desde su llegada a través del portal hasta el momento en la que las cosas se fueron abajo en su fortaleza en Pináculos de Arrak. Ah, en el diario menciona que llegan un par de sus subordinados con Rathion. ¿En qué afectará el destino de Draenor sin Rathion? Ya que sin Rathion ya habría. ¿What? ¿En qué afectará el destino de Draenor sin Rathion ya había llegado junto con nosotros en la invasión al planeta? ¿Tiene alguna influencia en Tanaan? Porque hasta donde he avanzado no hay ningún indicio del dragón. La verdad es que Rathion se ha visto solamente en ese par de misiones en Pináculos de Arrak y no se ha visto más en Draenor y por lo tanto no sabemos cuáles son sus intenciones. Bueno, yo lo conversé en una pregunta en este mismo episodio. De que es por lo menos para mí es probable que Rathion haya estado buscando algo que le dé poder a los ogros, alguna cosa mágica, algún artefacto, etc. Porque Rathion, cuando llega a la fortaleza del almirante Taylor, llega porque los orcos lo están persiguiendo, los ogros, perdón, lo están persiguiendo, porque los ogros al parecer estaban muy enfadados con él. Entonces puede ser que lo hayan pillado con las manos en la masa. O puede ser que Rathion realmente se haya salido con la suya y haya robado un artefacto similar al que están buscando en Ashram, por ejemplo. No lo sé. Pero la verdad es que Rathion es un personaje que a mí no me da mucha confianza. Yo creo que es un personaje que eventualmente nosotros vamos a terminar matando. Porque, yep. Pero por lo menos en Draenor no sabemos mucho de Rathion. Y yo creo que está bien en ese sentido. Yo creo que es uno de los personajes que se pueden quedar descansando. Yep. Se pueden quedar descansando un poco. La siguiente pregunta viene de Doctor Boom, también conocido como Doctor Balanced. Oh, esa canción. Yes. My body. Buenas, Juanín. Muy buen show. Mi pregunta es: si recuerdan en la penúltima misión de Warcraft 3, cuando Thrall va en busca del oráculo, ¿esa cueva existe en WoW? Y si es así, podría estar Medivh ahí. Por mi mamá. La verdad no sé. No sé a qué cueva te refieres específicamente. No lo sé. Pero no creo que Medivh esté ahí ahora. Así como, hey, aquí está Medivh. La verdad es que Medivh, por si no lo sabían, o si no han escuchado la fila, Medivh está presente en todas las líneas de tiempo. Es el único. Digamos, es lo único que es igual en todas las líneas de tiempo y que es como omnipresente. Wow, wait. Wait. Acabo de decir que Medivh, según Crepúsculo de los Aspectos, según lo que por lo menos yo me acuerdo de Crepúsculo, se supone que Medivh está muerto, pero él encontró una forma como de poder unirse con la fuerza y hacerse presente de la misma forma en todas las líneas de tiempo, y como vivir como una única entidad en todas las líneas de tiempo existentes, o sea, él se hizo uno con el infinito. La Legión Ardiente también tiene ese poder a través del vacío abisal. Eso significa que, wow,
Wow. No voy a hablar más. Tengo mucho que pensar. Kukulkan. Se supone que viajaríamos a un Draenor de una línea de tiempo paralela a la de Azeroth que conocemos y amamos, y que el solo viaje de ese Draenor fue una carga tan grande para Kairos que le permitió a Garrosh matarlo. En vista de esto, ¿qué fue lo que le permitió a Garrosh volver a localizar nuestro mundo? Porque, aceptémoslos, en términos de logística es extremadamente difícil localizar que entre tantas líneas de tiempo la correcta y a primer intento, o al menos en tan corto lapso de tiempo. Esto sería aún más difícil de tratar de localizar un bosón de Higgs. Y eso apenas lo hemos logrado y después de décadas y con tecnología mucho más avanzada que las que se presentan en WoW. ¿Qué pasaría si en realidad Kairos no trabajó solo y en nuestro vez solo existe una especie de faro? Tal como pasó anteriormente con Medivh, debe de existir alguien que mandó la señal que permitió conectar el portal oscuro de Draenor al terreno con el Azeroth nuestro. Perdón. Entonces, ¿qué opinarías si es que en una próxima expansión conociéramos a ese faro que permitió que nos localizaran? ¿Y quién sería ese faro? Ya que si no existiera un faro, entonces Garrosh sería la persona con la mayor suerte del multiverso de Blizzard. Sí, eso es verdad. ¿Quién puede ser el faro? Rathion, yo creo. Se le haría muy fácil a Rathion o a alguien más que esté trabajando con Kairos. Porque recordemos que hay como dos facciones ahora entre los dragones. El vuelo infinito es otro enemigo grande. Pero hay dos grandes facciones dentro de los vuelos de bronce. Uno que está de acuerdo con que hay que modificar las líneas de tiempo y hay que meterse en ellas. Y hay otro grupo que es un poquito más riguroso y decir así como, hey, no tenemos que meternos en las líneas de tiempo porque es malo, etc. Entonces en el sentido de que a lo mejor Kairos no está trabajando solo, a lo mejor es porque hay más gente dentro de su calaña. La siguiente pregunta viene de parte de Engel Siles. Es sobre la ficha de WoW. No tengo tiempo de juego ni dinero para comprar ni oro para la ficha. Me hacen falta 24.000. Ni un amigo me quiere ayudar, pero no está seguro que si enviándome el oro por correo me cuente para poder comprar la ficha, ya que no tengo ninguna forma de loguear con mi main. Ni los starters pueden comerciar y ver el buzón, sabes, si al enviármelo así me cuente para la ficha. Es una buena idea que ahora que está la promoción, entres en tu cuenta de Battle.net, entres en tu cuenta de WoW, en tu cuenta de Battle.net. Dentro de tu cuenta de WoW, revises las promociones y recompensas, porque si has estado inactivo por más de un mes, me parece, no me recuerdo bien la fecha, pero hay muchas cuentas que están siendo beneficiadas con 7 días de juego gratis para poder volver a WoW y probar el parche 6.2. Y creo que puedes aprovechar ese tiempo para poder buscar a ese amigo, pedirle los 24 o 25 mil de oro que cuesta una ficha de WoW y poder comprar una ficha de WoW con eso. Yo creo que eso sería como la mejor opción. ¿Por qué razones? Pero sí, existe esa promoción. Revisen tu cuenta de WoW a ver si es que existe la promoción y o recompensa para poder canjear esos 7 días de juego gratis, porque es una muy buena idea. Y mi otra pregunta es, ¿existe algún héroe de color negro en WoW? Bueno, supongo que humano. Eso sería, gracias. Gracias a ti. Es una buena pregunta. No tengo idea si existe algún héroe de tez negra. Debería haber un par. Yep. Permiso. Ah, ahora sí. ¿Qué es esto? Tone. Qué bonito el piano. Pero debería haber algún héroe de tez negra en el juego. Ahora, puede que, bueno, no se me ocurren ejemplos ahora, pero si no los hay, debería haber. Blizzard, please. De hecho, hay mucha gente que está preguntando, digamos, por diferentes tipos de héroes que responden como diferentes arquetipos de la vida real. Ya tenemos, por ejemplo, muchos personajes mujeres que están siendo grandes héroes. Yrel es un muy buen personaje mujer que tiene un papel muy importante dentro de WoW. Y así también hay otras mujeres también que están empezando a poner pauta dentro de WoW. Pero mucha gente, por ejemplo, quiere ver personajes homosexuales o transgéneros dentro de WoW. Hay muchos personajes que quieren ver un poquito más de bestias dentro de WoW, que sean que sean más o menos heroicas. Hay mucha gente, a lo mejor, que también tiene la misma pregunta que Engel. ¿Dónde están los personajes digamos, con piel morena o con piel de color, que no sean necesariamente blancos? Yo creo que eso es una muy buena pregunta. Y que se tiene que responder un poquito para poder responder a ciertas diversidades que no se pueden evitar. algunos, por supuesto, son más difíciles de poner que otras.
hay ciertos personajes, por ejemplo, en la historia de, digamos, en la historia de World of Warcraft, que son personajes que tienen como misiones pequeñas, que tienen como ciertas inclinaciones, a lo mejor, o ciertos diálogos que los hacen parecer, por ejemplo, homosexuales. Pero, digamos, ha sido puesto como de una forma muy delicada, cosa que no sea como gran conversación. Entonces, eso me parece que es un poquito respetable, pero yo creo que debería haber un poquito más de diversidad también. Stanley Doradea. ¿Hay alguien en Dracarí que tenga la Thunder Fury? Según Wowhead, aún se puede conseguir. Llevo para 2 años farmeando esa raíz buscando los ítems de la misión y no tengo nada. No conozco a nadie del reino y no lo pregunto por el canal general. Y al igual que yo, muchos tienen el sueño de tenerla. Pero nadie dijo, yo la tengo, aún se puede conseguir. Juanín, dame esperanzas de que algún día la voy a tener en mi colección de espadas. La vas a tener. Tranqui. Postdata, felicidades por la. Esa es mi respuesta. No sé si hay alguien que tenga en Dracarí la Thunder Fury. Debe haberlo. Tiene que haberlo. No puede no haber alguien que tenga la. Que no tenga la Thunder Fury. Tiene que haber alguien que la tenga. Voy a hacer la encuesta. Voy a preguntar si alguien tiene la Thunder Fury. Esa va a ser mi misión en Twitter. Esa va a ser mi cruzada en Twitter. Arroba Juanimbomit. Felicidades por la página web, quedó muy genial y es súper útil. Recientemente me uní en la hermandad y aún estoy bajo de equipo, pero con esfuerzo estoy empezando a equiparme y estoy disfrutando del parche 5.2 de Santanán. Gracias a ti, Stanley. Vamos a ampliar el sitio dentro del mes. Hay una sección nueva que se viene. Se viene una sección nueva. Es cierto que las secciones que tenemos son bien chiquititas, pero lo vamos a ir ampliando con el tiempo. Pero hay una sección que yo creo que tenemos que abrir pronto para aplacar un poquito de peticiones. Así que esperen pronto esos. Ok. La siguiente pregunta viene de parte de Alfredo. Hola, Juanino. Ojalá estés bien. Estoy bastante bien, excepto por mi garganta que todavía se tiene que acostumbrar a hacer shows de media hora. ¿Cuánto llevamos a todo esto de la fila? 47. Wow, hemos pasado un montón. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasó con Cho'Gall en Draenor? Desaparece después de Gran Magullador y no se lo ve en los eventos del patch 5.2. Como secuaz de Gul'dan, debería por lo menos aparecerse por ahí, ¿no crees? ¿Eso da pie para otro parche de contenido próximo a 6.2? Es un muy buen punto. Porque Cory Stockton dijo, no, digamos, el 6.2 es como el mayor parche de contenido que va a haber en Warlords y después de eso no va a haber más pa grandes parches de contenido. Pero la posibilidad de que Cho'Gall esté por ahí también abre ciertas posibilidades. Y de hecho es una idea que me gusta bastante. Cho'Gall en todo caso se separó de Gul'dan porque ambos estaban buscando diferentes tipos de poder. Así que Cho'Gall ahora está trabajando por su cuenta y Gul'dan trabaja por su otro lado sin necesariamente la ayuda de Cho'Gall. Pero si tú me preguntas a mí el hecho de que Cho'Gall esté suelto, también abre muchas posibilidades para que a lo mejor Wrathion también esté presente en un posible 6.3. Y digo posible porque así como va la discusión sobre, digamos, lo que dijo Cory Stockton de que el 6.2 va a ser el último parche grande con Raid y todo de Warlords of Draenor, mucha gente está muy, muy enojada porque técnicamente WoW, por lo menos Warlords of Draenor, ha tenido solamente un parche y eso es todo. En cambio, otras expansiones han tenido 3 o 4 parches, pero este ha tenido un solo parche, porque el 6.1 mucha gente no lo considera parche. Así como de contenido. Entonces, hay un montón de discusión ahí. Yo creo que Blizzard está consciente de que hubo un error muy grande al decir que el 6.1 es un parche de contenido, porque, bueno, yo tampoco creo que lo sea. Y yo creo que va a tomar cartas en el asunto y tratar de hacer un parche 6.3 para que la gente por lo menos tenga algo que hacer en el 6.3 y no necesariamente estar pegados en Tanaan todo el tiempo hasta el inicio de la siguiente expansión. Yo creo que eso sería como lo más responsable de hacer. Y yo creo que traer de vuelta a Cho'Gall para terminar como esa historia que se empezó a desarrollar en Gran Magullador y que nunca terminó, se pueda cerrar en ese parche y así poder cerrar también un poquito de episodios dentro de Draenor. Yo creo que esa sería una muy buena idea. Y la otra, que me dieras tu opinión sobre lo que fue del Príncipe Negro luego de los eventos de Pandaria. Yo ya le planteaba a mis amigos de mi hermandad que Khadgar no es en realidad él y que en realidad es el Príncipe Negro haciendo de las suyas para conseguir sus objetivos. No lo creo, porque el poder que tiene Khadgar es demasiado grande como para que lo pueda manejar Wrathion. Wrathion no es tan poderoso. Khadgar podría fácilmente matar a Wrathion, pero no creo que no creo que Wrathion tenga el poder para poder hacerse pasar por Khadgar
y también tener todos los poderes que tiene Khadgar, como de convertirse en cuervo, etc. Ángel Vakiax. Con el parche 6.2 siendo tal vez el final de Warlords of Draenor, ¿no crees que Mandaria sigue siendo la mejor expansión? Saludos desde Guatemala. Judas de Lich King lloren como nenas, porque en mi opinión Pandaria es la mejor expansión que ha salido para WoW. Punto. ¿Por qué? porque Pandaria, si ustedes empiezan a pensar, digamos, lo que contuvo Pandaria en el lanzamiento, Pandaria tuvo un montón de cosas en el lanzamiento. De partida, digamos, se jugaron Pandaren tanto para la Alianza como para la Horda. Fue un muy buen acierto porque hizo que mucha gente quisiera jugar un Pandaren. Y hay mucha gente que tiene un Pandaren solamente por tenerlo, porque también es súper fácil de subirlo de nivel. Y eso también, digamos, le permite a Blizzard un poquito abrir como el espectro de jugadores que pueden jugar Pandaren, que pueden jugar WoW. Y en ese sentido, Pandaria fue un muy buen acierto también porque es como volver a los inicios de WoW en el sentido de que estamos descubriendo un lugar que nunca habíamos visto más allá de un nombre. Entonces, eso es muy mágico, eso es muy, muy místico y yo creo que le hace muy bien al juego. Pero yo creo que más que la expansión en sí, fue cómo se fueron dando los parches para Pandaria. Porque si ustedes recuerdan, el 5.1, pese a que no tuvo una raid, sí tuvo muy buen contenido. Las misiones que iban saliendo cada semana a través que iba subiendo la reputación del 5.1 eran muy muy buenas. Las misiones eran muy geniales. Y también, digamos, todo lo que se daba ahí en la. En Krasarán era muy interesante esa pelea constante entre la Alianza y la Horda. Y mucha gente se iba a campear allá por un rato y después se devolvía al Valle de la Flor Eterna y después se iban de nuevo para allá. Entonces era un constante ir y venir. La gente andaba viajando por toda la zona. Y eso era espectacular. El parche 5.2 con el Rey del Trueno fue muy bueno también. El hecho de tener como esta zona específica donde todo el mundo hace un montón de cosas, pero también dar cosas dentro de Pandaria para poder justificar volver a Pandaria. Eso también es muy bueno. Entonces, y también por supuesto el 5.3, que fue un poquito de bajón, pero el 5.4 como que lo aplacó un buen poco. Yo creo que por tema de parches, la mejor expansión es Pandaria. Por el tema de cómo se fueron dando los parches. Y en realidad Pandaria lo que tiene es que fue muy ordenadito. Nunca, excepto por Acedo Grimar el final, cuando ya la gente empezó a esperar para que saliera Warlords of Draenor y se empezó como a estirar un buen poco el 5.4. Hasta ese momento Pandaria estuvo como muy muy genial. Se lo podría acercar el Lich King, básicamente por Dios de Lich King. Porque mucha gente quiso derrotar al Rey Exánime. Porque el 5. El 3.1, perdón, con Ulduar fue espectacular. Fue un muy buen parche. Dios mío, fue un excelente parche. El 3.1. El 3.2, con la raid de los cruzados, realmente me como que no, no ese parche ese más o menos lo que echa a perder un poco la experiencia de Lich King en el sentido de que ese parche llegó en un momento muy malo. Fue un timing pésimo. Pero luego el 3.3 estuvo muy muy bueno con la ciudadela de Corona de Hielo. Ese parche estuvo genial. Y luego Halion fue como muy relleno. Pero sí, yo creo que Mandaria, en términos de cómo se presentó la expansión, en términos de lo que ofrecía la expansión, y en términos de cómo se fueron dando los parches, en términos de tiempo y contenido, yo creo que es más o menos el modelo que tiene que seguir WoW en términos de cómo presentar el contenido a los jugadores. En ese sentido, se hizo muchas faltas en Warlords of Draenor. A pesar de que el leveleo en Warlords es espectacular, y eso no hay forma de negarlo, el leveleo de 90 a 100 es muy bueno en términos de historia y en términos de variedad de misiones. Es muy bueno. Y también porque te entrega muchas formas de poder nivelar sin necesariamente hacer misiones. Yo estoy subiendo ahora un alt solamente sacando tesoros. No estoy ni ahí con hacer las misiones. Y eso es bueno porque te da opciones. Y eso es muy bueno. Pero luego al llegar a nivel 100, ¿qué te queda por hacer? En Pandaria había muchas cosas que hacer con las profesiones, había muchas cosas que hacer con las mazmorras, había muchas que hacer con las gestas, que yo creo que fue un muy gran error sacar las gestas del juego, así como para poder enlistarse. Eso fue un muy gran error. Bueno, en Warlord se cometieron varias faltas, pero yo creo que Pandaria es como el modelo de expansión que a lo mejor Blizzard debería seguir en términos de
qué tanto contenido sacar en un parche y qué tantos parches de contenido tener por cada expansión. Porque un solo parche de contenido en una sola expansión, eso no te lo va a aceptar nadie, Blizzard. Sorry. Ni siquiera yo, que soy un fanboy. Yo me reconozco como fanboy, no tengo problema, pero eso no se lo puedo dar. La siguiente pregunta viene de parte de Pablo. Hola, Juanín, quería preguntarte dónde conseguiste la música del trailer de anuncio de Warlords of Draenor. Ah, la música la puse en el último episodio de Blizz News. Se las voy a dejar como link en la descripción de este video en YouTube. Ah, pero si ustedes quieren buscarlo, está en SoundCloud. Y de hecho lo subí por Facebook hace mucho tiempo atrás, un poquito antes de la salida del parche 5.2, parece que después. Ah, pero ese es una pieza de audio que subió Neil Acri, que es un compositor para Blizzard. Y él subió esa pieza de audio a su cuenta personal de SoundCloud y desde ahí se puede escuchar. Así que pueden verlo ahí. Creo que la siguiente pregunta es bastante similar, de parte de Marifer. ¿Dónde puedo conseguir los diferentes temas de WoW? Si tú tienes tarjeta de crédito, Marifer, puedes comprarlo por iTunes. En iTunes está, me parece que está la colección completa de los soundtracks de WoW. Si no, YouTube es una muy buena ayuda. Hay mucha gente que ha subido los soundtracks de WoW a YouTube, así que es una muy buena idea. Ah, especialmente aquellos que ponen así como canciones como editadas, como juntas, pero no así como todo el soundtrack completo, porque eso es como demasiado. Y Braulio, finalmente, que también tiene que ver con música. Hola, Juanín, esto no tiene absolutamente nada que ver con los universos de Blizzard, pero ¿qué música escuchas? Hago esto para conocerte un poco, ya que no se sabe mucho de ti. ¿No se sabe mucho de mí? Ok, les voy a decir qué pueden saber de mí. A mí me encanta Jurassic World. Me encanta Jurassic Park. He visto, sin mentir, yo creo que he visto Jurassic Park desde los 8 años hasta ahora, por lo menos 4 veces por año. Eso quiere decir que he visto Jurassic Park por lo menos 20 por 4. He visto más o menos unas 80 veces Jurassic Park en mi vida. Junto con eso, me encanta el rock. Aunque escucho de todo menos reggaetón. Aunque realmente cuando escucho música realmente es cuando estoy en el auto y enciendo la radio y es una radio que se llama Rock and Pop y que pasan mucha música variada de rock y pop y no necesariamente pasan reggaetón o cosas así como como cosas como el reggaetón o la bachata, por ejemplo. No, no me gusta eso. No soy muy bueno bailando, aunque sí puedo reconocer que hago caras muy divertidas, así como. Y de hecho con mi polola hacemos eso todo el tiempo, así como, hola. Me encanta coleccionar cosas. Tengo una colección incompleta, pero que pretendo completar muy pronto, si es que Editorial Ibrea me permite hacerlo. Tengo una colección por completar del manga de Evangelion. Me encanta eso. Me gusta mucho el manga de Evangelion, mucho más que la serie. ¿Qué más puedo decir? Si tengo que hablar de juegos favoritos de mi historia, tengo que decir Diablo, tengo que decir Age of Empires, tengo que decir Commandos, que de hecho ahora me lo bajé por Steam y es como, oh, gloriosos 90s, gloriosos 2000. Tengo una colección completa del diccionario de la RAE por ahí en mi estante. Me encanta la ensalada César. Eso Sergan obviamente que lo va a escuchar y me va a escupir en la cara 3 veces. Mi auto es rojo, es un Kia Morning y es muy lindo. Y soy muy perezoso. Y de hecho ahora debería sacar a mi perro veterinario y no lo he llevado. Hoy día le toca la última vacuna a mi Hodor. Mi perrito se llama Hodor y es una mezcla de poodle con quién sabe qué. ¿Qué es esa sombra? Si tienen más preguntas sobre mí, me pueden mandar tweets a Juanín Bombín. Ese es mi cuenta personal en Twitter. Pero eso es como un resumen. Ah, sí, y soy un tocador ultra amateur de la guitarra. Puedo sacar el tema de Adventure Time y eso sería todo. Y eso, sí, ahí está. Hay una pregunta más sobre chamanes, pero la voy a dejar para la próxima semana porque es una pregunta bastante larga, pero es una muy buena sugerencia, un orco más. Así que esa la vamos a dejar para la próxima semana. Porque se me da la regalada gana. Esta semana en las aventuras de Merle, por supuesto, ya tenemos Warcraft 3 subido. Eso seguramente ya lo vieron después de este episodio de la fila. También vamos a tener la guía un poquito atrasada, porque debería haber salido la semana pasada, pero vamos a tener la guía para poder derrotar al segundo jefe dentro de Ciudadela del Fuego Infernal en normal y heroico.
Es una sola guía, porque en normal y heroico solamente suben los números, pero las mecánicas son exactamente las mismas. Eso. Episodio de Blitz News también se viene. Y especialmente esta semana voy a hacer un episodio de las aventuras de Perle, así como en la serie misma de las aventuras de Perle, para hablar un poquito sobre el estado del juego después de la entrevista que dio Cory Stockton. Y también para hablar un poquito sobre cómo yo personalmente construiría una expansión. ¿Cuáles serían como las bases para poder yo construir una expansión, sea cual fuera el tema? Digamos, si es una expansión sobre Ashara o si es una expansión sobre Origen del Tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hablar un poquito de eso, sobre cómo yo construiría una expansión que a mí me guste. Y es un video que yo espero que mucha gente vea. Y que más que como que vea, que dé su opinión. Así como, ¿qué tipo de expansión nos gustaría ver? ¿Qué tipo de expansión nos gustaría jugar? Yo creo que es una pregunta muy relevante en estos tiempos en el cual el 5.2 ya, digamos, ya ha presentado como la mayoría de su contenido, pese a que todavía hay algunas misiones que hay que ver porque la campaña de la fortaleza continúa y eso se va presentando a través de las semanas. Pero yo creo que es una pregunta muy relevante de hacer a la hora de tratar de hablar sobre el futuro del juego. Así que es algo que vamos a hacer. Por el lado del sitio web, estén atentos porque puede que esta o la otra o la subsiguiente semana abramos una sección completamente nueva en el sitio. Así que estén muy atentos a eso. Tenemos nuevos sets de transfiguración. Hay un buen poco de sets de transfiguración que hemos promocionado durante el fin de semana. Y también esta semana voy a tratar de agregar por lo menos unos dos o tres más que han llegado. Muchas gracias a todos aquellos que han mandado sus sets de transfiguración. Los voy a estar agregando durante la semana. También va a haber una nueva edición de La Forja, que es una especie de cuestionario, por decirlo así. O digamos, es como una pequeña columna de opinión en la cual lanzo una pregunta súper rápida y que ustedes quieran responder. De hecho, podría leer un poquito alguna respuesta que salió para el último episodio, o la última edición en realidad, de La Forja. Está en lasaventurasdeperle.com, en la sección de comunidad está La Forja, y ahí ustedes pueden ver los temas. El último tema es Gestacular, y la pregunta es, imagina que eres un desarrollador de huevo y que tienes que traer de vuelta las gestas. ¿Qué contenido se podría colocar en las gestas? Lo que dice Benja, por ejemplo, es que se podrían colocar batallas tipo Warcraft 3, así controlar ejércitos, o utilizar los mismos seguidores para que sean más útiles, y hacer diferentes misiones con mucho lore incluido en ella, como cinemáticas o cosas así. Creo que hubo alguien más, Meracas, que para resumir un poquito, digamos, lo que dice Meracas, es colocar, por ejemplo, en las gestas momentos históricos de la historia de WoW y poder jugar con los personajes de esas historias. Por ejemplo, el asalto a Entrañas. Ponerlo, digamos, dentro de las gestas, o el asalto de la plaga a la Fuente del Sol, donde tendríamos que resistir oleadas interminables de Firros, según Meracas, y dependiendo de cuántos podamos matar antes de morir, es como nos recompensan, o sobre cuando Illidan absorbe la calavera de Gul'dan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos episodios dentro de la historia de Warcraft, no de WoW, pero de la historia de Warcraft, que se pueden dar muy bien como gestas históricas, y que de hecho es un concepto que a mí me gusta muchísimo. De poder jugar, por ejemplo, como Thrall, poder jugar como Sylvanas, poder jugar como Arthas. No necesariamente jugar como nuestro personaje en WoW, pero sí tener esa posibilidad de poder controlar a Arthas, controlar a Sylvanas, y que de hecho es algo que mucha gente yo creo quiere. Y esa sería como una muy buena idea de poder implementar en las gestas, a lo mejor si vuelven en el futuro. Y de hecho es una idea que voy a profundizar un poquito más en el video cuando hable sobre mi expansión perfecta, por decirlo así. Pero La Forja es una columna semanal o bisemanal, no sé en realidad, como que sale cuando hay una buena pregunta relevante para poder hacer y que sea como rápida de contestar. Así que estén muy atentos para eso. Junto con eso, recuerden que tenemos una videoteca que tiene todos los videos de las aventuras de Perla en el sitio. Y también tenemos una guía del parche 5.2 que vamos a ir incrementando un poquito con información sobre los diferentes contenidos del 5.2 en Tanaan, etc. Y también vamos a ir agregando ahí también las guías para los diferentes jefes. Ya hay una guía para la maestra de asedio Martak, que ya está disponible en el sitio. Está como guía expandida, entonces en esa guía ustedes van a poder encontrar información sobre el botín, aparte del video, y también en el futuro vamos a agregar algunas notas para el modo mítico. Ok, chicos, ahora sí los voy a dejar porque mi garganta me está matando. Espero que lo hayan pasado muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Chao, chao.